Como ya sé que a todos ustedes les gustan las recetas diferentes, el día de hoy les traigo estas papas Kinder que estoy seguro que les van a encantar. Y vas a empezar por partir las papas a la mitad y una vez que estén listas les vamos a sacar todo el centro con ayuda de una cuchara. Ponlas en una charola para horno con un poquito de aceite, sal, pimienta y las llevamos al horno por unos 15 minutos a 180 grados. Para el relleno agrega aceite a un sartén para citronar media cebolla picada con dos dientes de ajo bien picaditos. Vamos a agregar también media pechuga de pollo deshebrada, agregamos una barra de queso crema y vamos a mezclar todo súper bien. Ya por último agrega perejil picado, un poquito de sal y pimienta y el relleno queda listo. Cuando las papas salgan del horno, vamos a poner el relleno en cada una de ellas. Agrega el queso que más te guste y vamos a cerrar con otra de las papas. Envolvemos con tocino y una vez que estén bien cubiertas, las vamos a llevar a dorar a un sartén hasta que el tocino nos quede bien doradito por todos lados. Y ya, así de fácil las vamos a poder servir con tu aderezo o salsa favorito y créeme que quedan buenísimas. ¡Bye!